leer en Romanos, capítulo 6, voy a leer del versículo 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Esa es la pregunta que se nos plantea esta mañana. ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Su palabra, la respuesta la tiene de inmediato en el siguiente versículo. Dice, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Vamos a orar. Espíritu Santo, gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra. Sabemos que esta es tu palabra, no es palabra de hombre, sino que es tu palabra que quiere dirigir, que quiere orientar, que quiere iluminar nuestro camino, Señor. Señor, sabemos que solamente nos presentamos ante ti como seres humanos falibles, pero con un tesoro tremendo en nuestras vidas, que ese es tu espíritu, que es tu poder en nosotros, Señor. Muchas gracias porque te complaciste de usar a simples seres humanos para entregar un poder tan grande. Quiero, Señor, solamente ser una vasija, un parlante que pueda transmitir tu mensaje en esta mañana, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de vida para muchas personas que lo necesitan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le he puesto como título a este mensaje, gracia sin límites. Gracia sin límites. Porque la gracia de Dios es un favor inmerecido para nosotros, sus hijos, para nosotros los seres humanos. La gracia de Dios es algo que no merecemos, es algo que no merecíamos. Es algo que no lo podemos ganar, sino que Dios se plació de poder darnos esta salvación tan tremenda, su gracia para nuestras vidas. La gracia del Señor, esta gracia tan grande, esta gracia sin límite, esta gracia exalta a nuestro Señor Jesús. Esta gracia no exalta al hombre, sino que esta gracia exalta el poderío de nuestro Señor, la grandeza de nuestro Dios. Esta gracia nos da libertad. Esta gracia nos hace ser personas aceptas al amado. Ser personas que podemos entrar por sus puertas. Que podemos entrar cuando entramos en la congregación y podíamos entrar por sus puertas con acción de gracias. Porque es el mismo Dios que nos da y que nos transforma nuestras vidas. Para poder acercarnos a Él cada día, cada mañana, cada instante de nuestra vida. Esta gracia es un favor tremendo de nuestro Dios a nuestra vida. Y es por eso que primero quiero decirte en esta mañana, la gracia de Dios está en tu vida. Esa gracia que Dios ha entregado a todos, sin excepción de personas. No digas que tú no mereces, sino que efectivamente no la merecíamos, pero fue Dios quien quiso entregarnos su gracia a ti y a mí. Así que ahora en esta mañana recibe de la gracia del Señor para tu vida. Esa gracia tremenda está en tu vida. Di, lo recibo, recibo esa gracia. Es un favor inmerecido. Recibe la gracia del Señor en esta mañana. Voy a leer en Colosenses 2:13 y dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Cristo Jesús hizo esa obra maravillosa, esa obra extraordinaria en la cruz, esa obra que
cambia toda nuestra vida, que borra todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados. Qué tremendo cómo el Señor, cómo Jesús, a través de ese sacrificio glorioso en la cruz del Calvario, borra, perdona todas nuestras iniquidades, las cosas malas que hacemos. El Señor las perdonó. ¿Y sabes cómo dice? Las perdonó todas. Todas. Gracia inmerecida. Ese favor inmerecido está en nuestras vidas. Nos trae salvación y perdona todos nuestros pecados. Esta es una gracia sin límites. Es una gracia que no tiene techo. Es una gracia que no la podemos encasillar en algo. Es algo que va mucho más allá de nuestro entendimiento. Va mucho más allá de lo que podamos pensar o imaginar. Esta gracia del Señor está disponible para ti esta mañana. Y perdona todos nuestros pecados. Pero aquí viene una pregunta en esta mañana que quiero planteártela. Me gusta mucho que podamos conversar y que podamos pensar. Porque si el Señor ya perdonó todos nuestros pecados, el Señor ya los perdonó todos, eso es lo que dice su palabra. Entonces dice, si ya perdonó todos mis pecados, ¿puedo seguir pecando? Si ya los perdonó, me siento tranquilo, si ya él ya lo hizo, hizo su obra y sé que los pecados de ayer, como los pecados de hoy, como los pecados de mañana, el Señor ya los perdonó. Entonces la pregunta es, hermano, amigo, Lucho, Aarón, que están ahí, ¿tengo licencia para pecar? Nos preguntamos esto en esta mañana. ¿Tengo licencia para pecar? Pero si el Señor tiene una gracia infinita, tiene un amor infinito, una gracia sin límites. Y la Biblia me declara, y yo te lo estoy diciendo en estos primeros minutos, en esta mañana, que el Señor perdonó todos tus pecados. Todas nuestras rebeliones el Señor las perdonó. Entonces la pregunta es, ¿tengo licencia para pecar? Lucho, ¿tengo licencia para pecar? Hermano, amigo que escucha, ¿tenemos licencia para pecar entonces? Pablo dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Y claro que como seres humanos caemos. Fallamos y la gracia del Señor está ahí para levantarnos. Pero Pablo, a través del Espíritu Santo, nos deja muy claro esto. ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios muestre más y más su gracia maravillosa? Y dice, por supuesto que no. Por supuesto que no. En Juan 16, versículos 7 y 8 dice, pero les digo la verdad. Y este es Jesús. Jesús diciéndonos estas palabras esta mañana. Pero les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Y el versículo 8 es tremendo entenderlo. Porque cuando dice, y cuando Él venga. ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Convencerá al mundo de pecado. Y sabe, hermano, que no se queda solamente ahí. Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, cuando se manifiesta en nuestra vida, cuando entra en nuestra vida, cuando nos transforma en el bautismo de su Espíritu Santo en nuestra vida, nos convence de que somos pecadores. Nos convence de que hacemos las cosas mal, que nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa, que nuestra alma, nuestro espíritu siempre se quieren acercar a Dios, pero que nuestro cuerpo nos lleva a pecar. Y es así que finalmente cuando uno mira su vida, se da cuenta que comete errores, que falla, que peca. Y muchas veces hablamos de David. Y hablamos de David diciendo que tuvo grandes pecados. Y es verdad. Estuvo en su vida el pecar. Pero fueron algunos pecados en su vida. Pero no fue una vida de pecado.
Su corazón no era un corazón pecaminoso porque su corazón era conforme al corazón de Dios. ¿Y qué quiere decirnos esto? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor en esta mañana? Que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y que cuando David entendió que había pecado, ¿sabes qué pasa? Que nuestro corazón se contriñe, que nuestro espíritu siente que está haciéndolo mal. Cuando David entendió eso, lo que pasó en su corazón dice: solo contra ti, Señor, he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Y en esta mañana lo que el Señor está diciendo es que su gracia es infinita. Su gracia es sin límites. Pero esa gracia no solamente nos perdona de los pecados. No solamente te quiere perdonar los pecados que ya lo hizo. Sino que también quiere convencernos. ¿Y sabes para qué? Para transformar nuestras vidas. Es que el Señor nos ama tanto. Nos ama tanto que no nos puede dejar tal cual somos. Es que Jesús te ama tanto, hermano, amigo. Te ama tanto que no te quiere dejar tal cual eres, tal cual yo era. El Señor nos quiere transformar. Y sabes que en esta lucha de que cuando pecamos y cuando tú quizás estás pensando en esta mañana y así como yo también, que hay pecados y que lo hablaba en un mensaje anterior, quizás hay pecados ocultos que nadie más sabe. Que quizás nunca se lo has contado a nadie, pero tú sabes en las cosas que estás fallando, en los pecados que estás cometiendo en tu vida. Y está esta lucha tan compleja de la mente, del corazón, del espíritu. Pero ¿sabes qué? El diablo viene a condenarte. El diablo viene a condenar tu vida. Viene a decirte: eres un hijo malo. Eres un hijo que nunca va a cambiar, eres un hijo que nunca va a salir de esa condición. Y él viene a condenarte y a colocar condenación porque sabes que estás fallando. Sabes que somos débiles. Él sabe que somos débiles. Y es por lo tanto que por eso empieza a colocar pensamientos en nuestra mente. Empieza a maquinear para decirnos: hay condenación en tu vida, nunca lo vas a lograr. Pero sabes lo que hace el Espíritu Santo a través de la convicción de entender que somos pecadores, es que nos lleva al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento nos lleva a la vida. Entonces, ¿qué escogemos? Claramente el diablo quiere condenarnos y quiere dejarnos botados en el piso. Y no lo vamos a dejar porque está el poder de Dios, el poder de su espíritu para nuestras vidas. Pero viene el entender y el convencer. El Espíritu Santo en esta mañana está hablando directamente a tu corazón y te está diciendo: hijo mío, lo que estás haciendo no está bien. Hijo mío, lo que estás haciendo no está bien. Arrepiéntete, arrepiéntete. Cambia la dirección de tu camino. Y ese cambio, por eso que hablamos de esta gracia sin límite, no podemos hacerlo solos. Tiene que estar el Espíritu Santo en nosotros ayudándonos para poder cambiar. Pero tampoco podemos dejar que el diablo nos aplaste con la condenación del pecado. Porque a través del sacrificio de la cruz, Él perdonó nuestros pecados. Y en Él no hay ninguna condenación. Él pagó toda la deuda. Y con eso podemos dejar muy claramente que el diablo no te puede condenar y no te puede dejar botado. Independiente del pecado más grande que tú digas que estoy cometiendo, es que por ese pecado tan grande no me puedo acercar a Dios. Créeme que no hay ningún pecado que haga que el Señor no te ame, que haga que el Señor no te quiera ayudar, que haga que el Señor que no te quiera transformar. Ese sacrificio fue tan grande que quiere ayudarnos a cambiar. La condenación nos lleva a la muerte, pero la convicción nos lleva al arrepentimiento. Déjame decírtelo de nuevo. La condenación nos va a llevar a la muerte, pero convencernos de que somos frágiles, de que somos débiles, de que somos pecadores, nos va a llevar al arrepentimiento a través del poder de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo convence a la gente del pecado, sino que también nos lleva al arrepentimiento. Nos ilumina nuestra relación con Dios.
abre nuestros ojos a que somos pecadores, pero abre nuestro corazón a que podemos recibir esa gracia del cielo. Si te sientes caído, abatido, si sientes que ese pecado te está haciendo una mochila muy pesada en tu vida y que el Espíritu Santo te redarguye y estás sintiendo en tu corazón esa convicción de decir que yo no puedo seguir así, es que tus ojos se están abriendo a este entendimiento de decir, efectivamente, soy pecador, me caigo, fallo, soy pecador, pero estoy abriendo mi corazón a la gracia de Dios, esa gracia sin límite, esa gracia que te quiere cambiar, que te quiere transformar, que te quiere decir, hijo, no te quedes ahí botado, no te quedes ahí botado, ven. No hay pecado que te pueda alejar, no hay pecado que nos pueda apartar de este amor tan grande. Hermano, amigo, no hay pecado tan grande que pueda superar la gracia de Dios en tu vida. No hay pecado tan grande que pueda apartarte del amor de Dios. Y es por eso que este mensaje es un mensaje de esperanza, es un mensaje de fe en esta mañana. Son las buenas noticias del Evangelio. Que el diablo te quiere condenar. El diablo te quiere decir que eres muy malo. El diablo te quiere decir que nunca vas a salir de esa condición. Y condiciones como cuál, quizás estás siendo infiel. Quizás la pornografía te está comiendo tu mente. Quizás la ira está dominando tu forma de vivir. Quizás somos personas que no refrenamos nuestra lengua. Quizás nos estamos emborrachando. Quizás estamos comiendo más de lo debido. Hay tantas cosas que en este cuerpo, en esta vida, nos quieren atacar. Nos quieren llevar a que no podamos seguir creciendo en Dios. Que no podamos seguir porque el diablo ataca nuestra mente. Ataca nuestro corazón diciéndonos, hay condenación después de todo eso que has hecho. Pero déjame decirte en esta mañana que la gracia de Dios es una gracia sin límites. Es una gracia sin límites. No sé si puedes escribirlo ahí en las plataformas, en las redes sociales y coloca gracia sin límites. Esa gracia es para ti y es para mí. Una gracia sin límites. Sin límites. Y quiero avanzar en este mensaje, en esta mañana, porque no me quiero quedar solamente en que el Señor nos perdona, porque partimos con la pregunta. Partimos con la pregunta en esta mañana. ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia? Esa fue la primera pregunta. ¿Deberíamos seguir pecando? Y el apóstol Pablo nos dice, por supuesto que no. Por supuesto que no. Quiero leer en Primera de Juan 1:9. Porque sí, podríamos decir, esta gracia es sin límite. Pero ¿qué más hace la gracia? ¿En qué más está el Espíritu Santo ayudándonos en esta mañana? Es que necesitamos de esa gracia, necesitamos del poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, no solo fiel, también es justo. Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará, y no solamente los perdonará, y nos limpiará de toda maldad. A veces cuando leemos estos versículos, quizás, probablemente, nos quedamos solamente con arrepentirnos, que Dios es fiel y que nos perdona. Pero el versículo dice mucho más que eso. Dice que Dios, que es fiel y justo. Dios es fiel, siempre va a estar ahí. Pero su justicia también está. Hermano, amigo, su justicia también está. Por eso es que nos quiere transformar. No solamente te quiere perdonar y decirte, bueno, hijo, vas a pecar y vas a seguir pecando y tu vida va a ser una vida de pecado, sino que nos está dando una esperanza a través de su Espíritu Santo. ¿Y cuál es esta esperanza? Que nos va a limpiar. Es que no te quiere dejar así. Es que no te quiere dejar así porque nos ama tanto. Y aunque ya fuimos perdonados, Dios quiere que confesemos nuestros pecados, que reconozcamos nuestra debilidad delante de Él.
delante de quizás nuestro pastor, que nos puede orientar, que nos puede ayudar, que nos puede dar la ruta, que nos puede decir por aquí no, por aquí sí. Quizás amigos cercanos con los que te puedes abrir y que le puedes decir que sean amigos que te ayuden. No podemos vivir esta vida solitariamente, como llaneros solitarios, como dice nuestro pastor. No podemos vivir de esa manera, necesitamos la ayuda. Primeramente, la ayuda de nuestro Jesús, de nuestro amado Señor. Pedirles ayuda al cielo, que es la que nos puede modificar, la que nos puede cambiar. Pero también tenemos a nuestra ayuda en esta tierra, a nuestro pastor que guía nuestros pasos, que guía nuestra vida. Y como te digo, también tener un círculo de personas que nos puedan decir las cosas directamente en nuestra cara. Y con amor poder ayudarnos los unos a los otros en coinonía. Es el camino que Dios nos está dando para salir de esta condición. Cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestros pecados, es el camino para salir de esa condición. Para salir de esa condición. Hermano, amigo, no nos quedemos en esta condición. No podemos cambiar solos. No puedes cambiar solo. Y no podemos solamente creer en el Espíritu que nos perdona y no creer que el Espíritu Santo también nos puede cambiar. El Espíritu Santo nos perdona, su gracia sin límite nos perdona, pero también esa gracia sin límites, hermano, gracia sin límites también nos puede transformar. En Efesios 1, 7 y 8 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. ¿Sabes que el Espíritu Santo me ha llevado ya mucho tiempo a entender esto? De no separar, sino que tener un complemento de su palabra. Porque a veces leemos una parte del versículo, o a veces leemos solamente un versículo y no el otro. Porque nuevamente aquí dice: Dios es tan rico en gracia y bondad para nosotros, que compró nuestra libertad. Por eso es que somos libres. Podemos ser libres y no sentimos la condenación del pecado. Porque compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y lo creemos. Y yo lo creo con todo mi corazón, que Él perdonó todos mis pecados. Pero luego dice: Él desbordó su bondad sobre ti, sobre mí. Él desbordó. ¿Qué significa desbordar? Que se rebalsa, que mucho más de lo que uno puede contener, que sin límites, sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Si creo que el Señor perdona mis pecados, también debo creer que Él ha desbordado sobre ti y sobre mí toda sabiduría y todo entendimiento. ¿Por qué separamos esto? ¿Por qué solamente creemos que el Señor perdona nuestros pecados? Y que lo creemos, y el Señor perdona nuestros pecados. Pero ¿por qué no podemos creer en esta mañana que el Señor también desborda sabiduría y entendimiento para tu vida, para tu familia, para poder criar de la mejor manera a nuestros hijos, para poder ser buenos esposos, para ser buenos ciudadanos? Si Él perdonó nuestros pecados, pero en este mismo versículo, el Señor desbordó esa gracia sin límites para perdonarnos, pero también para desbordar una bendición tremenda en tu vida y en mi vida. Como dije, no podemos cambiar solo. De esta transición de ser pecadores, de ser siervos inútiles, de ser la manzana podrida, la llaga podrida. Pero cuando Cristo, cuando su Espíritu Santo entra en nosotros, no nos quedamos en esta condición y vamos a vivir una vida de pecado y de pecado tras pecado, si total el Señor me perdona. No, ese mismo poder nos transforma, nos regenera, nos cambia. Creamos en la redención, creamos en que Él nos perdona, pero también, hermanos,
creamos que el Señor desborda su bendición de sabiduría para poder tomar las mejores decisiones, de sabiduría y entendimiento. Hubo una frase que la dijo nuestro pastor hace un tiempo que a mí me impactó mucho. Que me impactó porque a veces también uno entiende y no lo entiende completo. Y él dijo que detrás de nuestro hacer y de nuestro querer está Dios. No es solo en el hacer, no es solo en el querer. Detrás de nuestro querer y de nuestro hacer está Dios. Esos sueños que tienes, detrás está Dios. Pero avanzar a esos sueños, hermano, también está Dios. Concretar esos sueños, también está Dios. Dios está en todo lo que hacemos. Cuando podemos entender, cuando podemos comprender de que tanto el querer como el hacer está Dios, es que nos atrevemos a seguir avanzando. Es que nos atrevemos, porque no es con nuestra fuerza, sino que con este espíritu que está en nosotros. Vasijas, vasijas que tienen que ser moldeadas, vasijas que tienen que ser rotas, que tienen que ser aplastadas. Pero cuando entendemos que hay un tesoro tan grande dentro de nosotros, inmerecido. No estoy diciendo porque seamos muy buenos, no. Sino que es inmerecido, pero cuando entiendo que la gracia de Dios ha alcanzado mi vida, no me quedo solamente en que me perdonó y que me salvó, sino que es el paquete completo. No estoy minimizando lo uno ni lo otro, sino que lo que quiero decir, y a través de su poder del Espíritu Santo, es que Dios tiene todo para nosotros. Te perdona los pecados y tiene una bendición tremenda para nuestras vidas. Tremenda para nuestras vidas. Quiero leer este versículo que a mí me impactó mucho y quiero que sea una revelación en esta mañana para nuestras vidas. En Tito 2, del versículo 11 al 14, dice: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Hermanos, a toda la humanidad su gracia. No hay favoritos, no hay hijos preferidos. A toda la humanidad Él ha entregado su gracia. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Su gracia nos salvó. Su gracia nos perdonó. Su gracia nos da la vida eterna, la cual trae salvación. Y, hermanos, y nos enseña a rechazar la impiedad. Esa misma gracia que te salva, esa misma gracia que te perdona, esa misma gracia es la que nos enseña. Estamos dejándonos que la misma gracia nos enseñe. Esta misma gracia nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué impresionante esta gracia de Dios! Esta gracia sin límites que efectivamente nos salva. Esta gracia nos salva. No podemos alcanzarlo nosotros solos. No podemos alcanzar la gracia, la salvación de Dios por nuestros medios, por nuestras formas. No podemos alcanzarlo. Pero esa misma gracia, hermano, amigo, esa misma gracia nos enseña a rechazar la impiedad. Es que tenemos que ser personas de bien, pero no lo podemos alcanzar solos. Es la misma gracia que está en nosotros, la que nos ayuda, la que nos convence, la que nos direcciona, la que nos mueve a hacer lo bueno. No porque seamos tan buenos, sino porque es esa gracia que está en nosotros la que nos ayuda a avanzar. Creo que el Señor perdona mis pecados. Creo que el Señor me salva. Hermano, amigo, también cree que el Señor te va a enseñar a ser una persona piadosa. Y también que nos quite, que nos ayude a salir de las pasiones mundanas. Y el versículo sigue, y voy a seguir leyéndolo. Dice: así podremos vivir en este mundo. Hermano, amigo, que me escucha, no nos saltamos hasta la vida eterna de inmediato, sino que el versículo dice: así
podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿Cómo podemos vivir en esta tierra con justicia, con piedad y con dominio propio? Es que podamos creer que la gracia del Señor es la que nos ayuda, que nos enseña a poder hacer estas cosas. Es la misma gracia, hermano. Esa misma gracia que quizás hemos escuchado por tantos años que nos salva, que hemos escuchado por tanto tiempo que nos perdona y que lo creo con todo mi corazón, que es así, pero esa misma gracia, el poder de su Espíritu Santo te está revelando en esta mañana tu vida, que es esa misma gracia que te va a hacer vivir en esta tierra con piedad, con justicia y con dominio propio. Estas cosas no se alcanzan como seres naturales, como seres humanos y con nuestra mente humana, sino que se alcanza con esta gracia sin límite. Y vamos a poder ser personas que vivamos en piedad, en justicia y dominio propio. Yo no sé cuántos en esta mañana quieren de esta gracia del Señor, quieren entender que esta gracia es la que te puede llevar a la piedad, a la justicia y al dominio propio. Luego dice el versículo 13, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, lo esperamos con ansia, esa gracia, esperamos con ansia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, con ansias, con fervor. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido. Amigo, un pueblo elegido. ¿Y sabes para qué? Dedicado a hacer el bien. Esto es tremendo, hermanos, esto es tremendo. Cuando salimos del yo, cuando salimos del yo, cuando salimos que es mi salvación, mi perdón de pecado, mi vida eterna. Pero cuando podemos entender que el Señor nos ha rescatado para quitarnos toda maldad y purificar a este pueblo para que podamos hacer el bien. Justo iba a hablar de esto y me coloca más nervioso hacerlo. Pero yo escucho mucho y he escuchado esto. Nosotros tenemos que escuchar continuamente la palabra del Señor porque es la que nos trae la esperanza, que es la que nos motiva, es lo que nos lleva a la fe. Y escuchar palabra de Dios. Y escuchar esa palabra de Dios es que necesitamos escuchar la dirección de nuestra iglesia local. Porque la palabra de Dios es tan grande. Y quizás las culturas, los momentos que están viviendo, cada nación, cada continente, hay palabras que están específicas y que llevan los pastores que están en diferentes lugares para entregar una palabra que orienta el camino de esa nación, de esa iglesia, de esa comunidad. Asimismo, en esta iglesia tenemos un pastor que nos entrega palabra que orienta nuestra vida. Yo no te estoy diciendo que no escuchen ningún mensaje de otro pastor, pero lo que sí te quiero decir y que va a ayudar a nuestra orientación y a nuestro caminar es que el Señor ha puesto un pastor en nuestra vida para guiar nuestra vida. Ha puesto una palabra que orienta nuestro caminar en este contexto, en esta tierra, en este país, en esta ciudad, en esta iglesia. Es por eso que está bien que escuchemos otros mensajes, pero si no estás escuchando el mensaje todo el tiempo que nos está guiando nuestra vida, te puedes desviar. Porque el mundo no se mueve de la misma manera en todas partes. Necesitamos escuchar una palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Cuando veía todo esto, yo escuchaba una frase que me marcó la semana pasada, que dice, cuando Dios se acerca a nosotros por el camino de la misericordia, debemos salirle al encuentro por el camino del deber. Tremendo, hermanos. Esto resume lo que les he hablado a través del Espíritu Santo en esta mañana. Es que no solamente nos salva, que no solamente nos perdona nuestros pecados, es que esa misma misericordia que ha alcanzado nuestra vida, cuando el Señor se acerca a nosotros a través del camino de la misericordia, de la gracia, es que nosotros nos debemos acercar a Él a través del camino del deber. Tremendo.
tremendo. Y nos vamos a acercar a Él, nos vamos a acercar a Dios a través no de nuestras fuerzas, sino que el Espíritu Santo, que es el que cambia nuestras vidas. El diablo quiere condenarnos, pero el Espíritu Santo nos quiere convencer de que somos pecadores, pero luego que nos puede ayudar a arrepentirnos. Y hermano, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Quiero terminar leyendo en Romanos 6:15, porque partí con Romanos 6:1. Y nuevamente Pablo dice, después de explicar el sacrificio de Cristo, después de explicar las cosas que había hecho Jesús por nosotros, en el versículo 15 dice, ahora bien, ¿qué significa que... ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Vamos a terminar con esta pregunta. ¿Eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Dice, claro que no. Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Hermano, amigo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decidir? ¿Cuál camino vamos a tomar? ¿Vamos a tomar el camino del pecado? Déjame decirte que ese camino lleva a la muerte. ¿O vamos a tomar el camino de obedecer a nuestro Dios, de obedecer su palabra, de obedecer sus enseñanzas, la cual nos lleva a una vida recta? Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. El Señor nos quiere salvar, nos quiere perdonar, nos quiere limpiar, nos quiere restaurar, nos quiere moldear, nos quiere hacer crecer en esta vida. ¿Y sabes para qué? Para que vivamos una vida dedicada a hacer el bien. Nosotros somos la sal y la luz de esta tierra. ¿Y cómo vamos a ser la sal y la luz de esta tierra? Siendo personas que tienen una actitud correcta, que efectivamente vamos a seguir pecando. Hermano, sí, es verdad, vamos a seguir pecando, pero por su gracia sin límites es la que nos va a seguir renovando, cambiándonos. ¿Dónde queremos estar? ¿Cuál es el camino que queremos tomar? ¿El camino del pecado que nos lleva a la muerte? ¿O el camino de la obediencia que nos lleva a una vida recta? Hermano, en nosotros está el poder de poder confesar estos pecados y arrepentirnos delante de nuestro Padre, para que Él nos ayude en esta vida y en la vida venidera. Quiero orar y darle gracias al Señor por todo lo que Él hace en nuestras vidas, por todo lo que Él nos ayuda, y poder orar por tu vida, para que el Señor, así como ha puesto en nuestras vidas el sentir de que Él nos perdona, Él también tiene todo el poder, hermanos, todo el poder para cambiarnos, para restaurar nuestras vidas y para que ese pecado no sea el que te coarte tu existencia en esta tierra, sino que el poder de su Espíritu Santo el que nos lleve mucho más allá. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por revelarnos tu palabra. Gracias por darnos un mensaje que nos ayuda en esta vida. Por darnos tu palabra que lumbrera nuestro caminar, que nos orienta, Señor. Ayúdanos a poder entender, a poder comprender con nuestro espíritu, con nuestro corazón, que no solamente nos quieres salvar, y gracias por esta salvación. Y que no solamente nos quieres perdonar, y gracias por perdonar mis pecados. Pero que también ese mismo Dios, esa misma gracia, nos quiere transformar. Nos quiere llevar mucho más allá, por caminar por el camino de la piedad, caminar por el camino de la misericordia, ese camino que ha llegado a nuestras vidas, y nosotros nos vamos a acercar a ti por el camino del deber a través de tu ayuda. No podemos solos, tú estás con nosotros. Gracias, gracias por esa gracia sin límites, en el nombre de Jesús, amén y amén. Qué hermoso mensaje hemos podido escuchar, y qué bueno que te quedaste en nuestra sintonía. Si por primera vez escuchaste un mensaje como este y hoy quieres tomar una decisión de abrir tu corazón a Jesús, te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración. Repite conmigo. Padre Celestial, gracias por este tiempo en el cual puedo escuchar tu palabra, creer en mi corazón
Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy muchas gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias por lo que tú vas a hacer a partir de hoy en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú hiciste esta oración, te damos la bienvenida a la familia de la fe. Estamos muy contentos. La palabra del Señor dice: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. La información para que te puedas contactar con nosotros y puedas ingresar al plan de plantados está saliendo en este momento en pantalla. Ven, ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo en la Iglesia de Cristo, tu única esperanza. Bendiciones. Entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Cristo tu única esperanza y también en Únete Jóvenes. En Instagram como @ICTUEOficial y también en @UnetejÓvenes. En Twitter como @ICTUE. Dale like, coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital. Queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales. Somos Cristo, tu única esperanza, y ocupamos todos los medios para proclamar la palabra de Dios. En Iglesia Cristo, tu única esperanza, ahora sigues conectado con nosotros, donde quiera que te encuentres. Suscríbete a nuestro podcast, Cristo, tu única esperanza, y únete a través de Apple Music y Spotify. Nos puedes escuchar en tu trabajo, en tu casa, en todo momento y en cualquier lugar. Y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos. Somos Iglesia Cristo, tu única esperanza, a través de las plataformas digitales.